Señoras, señores, buenas noches. Vamos a dar inicio al primer programa de esta noche y de este año. Es un nuevo ciclo que empezamos. En diciembre nos despedimos pensando que íbamos a volver. ¡Y volvimos! Hoy es el día. Vamos a cenar con un conocido nuestro, después les digo quién es, pero mientras tanto vamos a recomponer lo que el año pasado hicimos y que comentábamos hechos del momento, algunos no gratos, otros también, por supuesto, sí gratos, pero con el comentario que siempre llevamos y que nos parece el más adecuado. Hemos pasado muchas cosas, han pasado muchas cosas. Desde diciembre hasta ahora ha habido, no sé si llamarlo un retroceso, pero no hemos mejorado mucho en la Argentina. Y tengo que hacer en este momento una reflexión que realmente me parece adecuada. Dejamos un ex gobierno de lado, realmente tenebroso, realmente imposible de manejar y lleno de ladrones, es cierto. Llegamos a este otro gobierno que nos ha afligido con la recarga de tanta deuda y de tantos impuestos. Y esto me lleva a la reflexión de que qué mala suerte tenemos los argentinos. Por un lado tenemos los ladrones de turno y por el otro lado se nos hace imposible a veces vivir, pagar todo, que no nos aumenten absolutamente nunca, ni una pensión, ni un sueldo, ni nada, y que por otro lado los precios se nos vayan por las nubes. Pienso, señores del gobierno, ¿no se dan cuenta que así no podemos? Es más, que no van a ganar las elecciones y que le van a dar pie de nuevo a los ladrones para que vuelvan a tomar partida y se pongan en la salida de la carrera como ya lo hicieron una vez. Por eso tenemos que pensar, y el gobierno sobre todo, pensar cómo hacer que la gente sea feliz. Mire, le digo, muchas veces lo pensé, pero con un poquito acá en el bolsillo y un poquito en el estómago, hubieran dado muchísimo mejor, porque obra pública hicieron y están haciendo. Pero falta que el pueblo tenga algún manguito en el bolsillo y que pueda comer libremente. Esta es mi reflexión de este año que empezamos y que les prometo va a ser un año variado. Vamos a traer gente que si nos admiten venir, vamos a traer gente variada, cómicos y otros que no lo son, y sin embargo lo vamos a tener aquí cenando con. Vamos al primer corte con el jazz de toda la vida, que siguió funcionando, porque la Pergamino Jazz Band siguió tocando sin parar desde diciembre y hasta ahora. Por eso quiero que ustedes lo vean. Thank you.
En La Ribera te esperamos este próximo fin de semana especial, este sábado 8 de julio, con todo el Domingo Patrio. Vuelve Julia Ferrón con todo su show completo y su repertorio, con un ambiente totalmente climatizado. Hacé tu reserva a nuestros teléfonos o en Musical Garo. Valor del espectáculo, 80 pesos. Te esperamos con un menú especial de entrada, pollo al verdeo y postre a solo 200 pesos, o bien pizza libre. Y el domingo 9 de julio al mediodía, te esperamos con el Gran Locro para disfrutarlo en La Ribera o para llevar. No te olvides, este sábado Julia Ferrón con su show exclusivo en La Ribera. Sí, sí, en La Ribera, sí. Bueno, escuchamos a la Pergamino Jazz Band cuando los santos vienen marchando, y esto fue en la fiesta, un fiestón que hubo conmemorando la fiesta del automovilismo, en otras palabras. Y aquí, a mi derecha, ¿por una cuestión política? Sí. Hola, ¿qué tal, amigo? ¿Quién está? Ah, pero es para una sola cámara, es el asunto. Claro. Ahí se agranda, ahí se agranda. ¿Sabés los kilos que ha rebajado con esas corridas? Sí, ¿no? ¿El gallego? Sí. Impresionante. Bueno, Mauro Trussell, el imitador de las 100 voces. No. 101. Son más. ¿Más de 100? Sí, sí, pero yo en vez de venderme ni como el de las 100 ni como el de las 1000, me vendo como Mauro Trussell, el mago de las voces. El mago. Entonces, porque todos se han puesto el rótulo del el hombre de las 1000 voces, el mago de las voces. Muy bien. Y entonces abro la bragueta, porque yo no tengo la galera. ¿La saco el conejo de la... ¿De la galera? De la bragueta, no. Y saco una voz distinta, ¿entendés? Acordate que hay chicos que nos miran. Sí, hay chicos, saludos. Tenemos cerca de 35.000 chicos que nos miran. 35.000 chicos que miran. 35.002, porque ayer tuvieron familia. Y, genial. Así que, bueno, un gusto tenerlo como siempre. Todos los años empezamos el programa... Con la presencia. No, el año pasado no. ¿O sí? El año pasado vine, pero no para arrancar el programa. Ah, porque vos me faltaste. Sí. Sí. Me faltaste. ¿Qué vine? A mediados del programa vine el año pasado. ¿Y yo en qué andaba? ¿Qué hacía? ¿Yo sostenía el programa solo? Sí. ¡Qué bien! En la mitad del programa fantástico. Llegué el año pasado, esta vez vine un poco más temprano. No, sí, sí. Hasta hace como una hora. Sí. Sí, es cierto. ¡Qué rica la comida! Bueno, no sea falso. Porque ¡Qué rica la comida! Tenemos un arrolladito y una ensalada. Perfecto. El arrolladito a mí me encanta, a vos no te gusta. El pío nono. El pío nono. No, pero... Lo que se compra en el Vaticano, pío nono. Es lo que se come en el Vaticano, claro. Hablando, yo antes bendije los alimentos. Voy a tomarme el atrevimiento de agarrarle la llave del auto a Juan, porque le suena la alarma. No sé qué pasó, hermano. ¿Dónde está la alarma? ¿Dónde está? Me debe estar por robar el auto. ¿La tiene usted la llave? Porque le suena, es en vivo esto, ¿me entendés? Okay. ¿Está sonando? ¿La tiene usted? Ah, sí, mira. Bueno, pero... apriétele el botón porque está... Ahí se paró. Ahí está. ¿Suena? Bueno, va, ¿eh? Tranquilo. Y al aire no sale, lo peor de todo que no se escucha, pero ahora a nosotros nos molesta. Ahí está. Bueno, como le decía... ¿Por qué me decís de usted ahora? Muy rico. Y me da no sé qué, ¿no? No, porque soy un tipo grande. Claro, sí, sí. Quiero mandar un saludo a todos los amigos que nos están viendo en Facebook y decirle a toda la gente que está viendo acá en Arrecife que... En Facebook lo podemos ver, ¿verdad? Sí, en Facebook se puede ver. En este momento tenemos una de las cámaras conectada con Facebook. Es una cosa de loco. Lo que es la tecnología. Yo decía que agradecí los alimentos antes de arrancar y esto me hizo acordar al hombre ese que encontró una billetera. Ajá. Una billetera y no tenía ningún documento. Como no la podía devolver, tenía 500 pesos adentro y pensó, ¿qué haría Jesús si encontrara una billetera con 500 pesos así? No la puede devolver porque... ¿Qué haría Jesús? ¿Y sabe qué hizo el tipo? Lo transformó en vino. Y se... compró vino. Está bien, hizo un milagro. Está muy bien. Es como ese hombre que tenía tres novias. Tres novias y pensó, me tengo que casar porque ya estoy grande, me tengo que casar. Y entonces dijo, a ver cómo hago para probar a estas mujeres, cuál de las tres mujeres me conviene. Y agarró $15,000 y le dio $5,000 a cada una.
La primer mujer agarró los $5,000, se compró ropa, se fue de shopping, se emperifolló toda, se vistió para matar y volvió y dijo: me gasté las 5 lucas verde y acá estoy para vos, divina, para vos, para hacerte feliz a vos. La segunda hizo más o menos lo mismo, se cortó el pelo, se emperifolló. Se emperifolló, es un viejazo. Se emperifolló, se puso linda, dijo: ah, con esta lo mato. Y le, además le compró de regalo unos palos de golf para él. Dijo: esta pensó en mí. ¿Entendés? Y eso fue lo que hizo la mina. Y le dijo: y me vestí así para vos, porque te amo. Y la tercera mina invirtió la guita en la bolsa de valores. En 3 días triplicó la cifra. Trajo los $5,000 y le dijo: acá están tus $5,000. Te los agradezco. Me conseguí $10,000 para mí, puedo hacer lo que se me cante con los $10,000. Es más, ¿querés que nos vayamos de viaje? Nos vamos de viaje. Y el tipo se puso a pensar: ¿cuál de las tres minas me conviene para casarme? Porque la verdad que... Y se puso a pensar y pensó y pensó y pensó. No sé qué hubieran hecho ustedes, pero él pensó, pensó, pensó. ¿Y sabés con cuál se quedó? No. Con la que tenía más teta. Un horror. Pero bueno. A ver cómo está el pionono. Te gusta, sí. Un caño. Che, ¿qué estás haciendo? Entre otras cosas. Cenando con. Bueno, pero además de cenando con, ¿qué estás haciendo en Buenos Aires? Estoy los domingos saliendo en Radio Argentina. Este tipo es de Villalía. De Villalía, Villalía, San Antonio Areco. Partido San Antonio Areco. Exactamente. Ahí es de la cabecera donde todas las noches llegás o todos los días estás. Trato, es cabecera como el que llega en el bondi y para ahí, pero me la paso en Buenos Aires, en Palermo. Ajá. Estoy los domingos saliendo al aire con Golo, ¿se acuerda? Golosina. ¿Te acordás de Golosina? Ahí estamos. Qué con Golo. Un grosso, ahí estoy con Golo los domingos en Radio Argentina. Los miércoles hago mi propio programa por www.onradio.com.ar. Mirá. De 14 a 16 horas pueden escuchar Como Te Gusta a Vos, el sí. programa que salió al aire acá en Radio Makers en su momento, después Radio Ciudad, después no sé. Sí, y decime, ¿y qué haces ahí en ese programa? En ese programa conduzco, hago locución, que hoy es mi día, gracias. Feliz día. Feliz día para mí. A todos los locutores. A todos los locutores. Todos. Al gallego. Al gallego. Que también es increíble. El gallego es locutor, El locutor camarógrafo. Camarógrafo. No. Y era telegrafista, pero ahora ya no se usa. No. Pero vos le decís, por ejemplo. Y él sabe lo que querés decir. Y te contesta. La tuya también, me dijo recién. Peor si te decía que te recontra. Bueno, y ahí estoy los miércoles de 14 a 16 hago mi programa. Y ese programa se retransmite en Capitán Sarmiento los viernes a la noche. Mirá. En Radio FM 10, en la 93.5. En la 90.5 FM Altura sale en vivo los miércoles a la tarde. En Villalía es eso. En San Antonio de Areco lo retransmite Nani Fernando Ramírez en su 106.1 FM Imagen. En San Andrés de Giles. En San Andrés de Giles está los sábados y los domingos. Los sábados sale al aire a las 12 del mediodía hasta las 2 de la tarde. Y los domingos lo repiten, así como repiten tu programa acá, los domingos lo repiten de 17 a 19. En FM 101.9. Mirá, ahí estamos. Y si alguna radio de acá de Arrecife quiere retransmitir mi programa, estamos abiertos a la propuesta. No hay ningún problema. Así que el gallego no tiene radio, sino nos pone al aire también. Y lo más importante que estoy haciendo hoy por hoy es Radio 10. Ajá. Estoy los sábados en Radio 10 de 18 a 21 con Pablo Mesina, Irene Córdoba y Esteban Sassi, que hace el deporte. Y Esteban Quito también. Sassi, Esteban Quito. No como la silla que casi se le rompió a Macaira hace un ratito. Ahí estoy así haciendo faltó. Un ratito de humor también. Ahí estamos. Bueno, ahora vamos a hacer un brindis y nos vamos a un corte. Brindamos y nos vamos a un corte, vale.
Felicidades. Gallego, ¿ponemos algo de jazz? Electrónica Krug, técnico especializado en reparación de equipos de audio, TV, microondas, computadoras, impresoras, tablets y además servicio técnico autorizado de las más afamadas marcas del mercado como Hitachi, Noblex, TCL, Aiwa, JBC, BGH, Isense, Telefunken, Daewoo y muchas más. Además, te asesoramos en la compra de computadoras e impresoras, donde encontrarás todos los insumos, accesorios y novedades para tu PC. Electrónica Krug, en Santiago H. Pérez, 161, teléfono 45-3610. Organización Loblin. Representante de Sancor Seguros y Prevención ART Agro, Automotor, Vida, ART, Salud, Aeronavegación. Contamos con 30 años de experiencia y compromiso, garantizando seguridad y tranquilidad a nuestros asegurados. Organización Lowling, en Arrecifes, Salto, Cañada Rica, Pérez Millán y Capitán Sarmiento. Casa Central, Ricardo Gutiérrez, 340 Arrecifes. Teléfono 452435 o 452826. Organización Lowling. Y ahora, consulte por Prevención Salud, la empresa de medicina privada del grupo Sancor Seguros. Contamos con variedad de planes médicos pensados para cubrir todas las necesidades de una persona en materia de salud, con amplia presencia en todo el país. No de
deje de consultarnos. Organización Lowlin. Ricardo Gutiérrez, 340. Chacinados El Curé. Los mejores productos y cortes de primera calidad. Gran variedad de chorizos frescos, clásico, roquefort, cebolla de verdeo y colorado. También quesos artesanales de distintos sabores. Y como siempre, chorizos secos, cantimpalo, pimienta en grano, bondiola, morcilla dulce y salada. Chacinados El Curé. Los mejores productos y la mejor calidad. Ruta 8 y Juan José Paso. Teléfono 455533. Taller El Rengo, de Eduardo Curuli. Prueba de inyectores diésel electrónicos. Limpieza y mantenimiento del sistema de inyección diésel y nafta. Diagnosticamos cualquier tipo de falla electrónica en su vehículo. Contamos con escáner de última tecnología para autos, camionetas y camiones. Fusileras electrónicas y fallas en redes eléctricas. Capacitación especializada en sistema de inyección Common Rail. Taller El Rengo, en Muñagorri y Ruta Nacional número 8. Teléfono fijo 451637, celular 1550. 6353 o 1550-2968. Taller El Rengo, de Eduardo Curuli. Farmacia Giachino. Responsabilidad y seriedad al servicio del cliente. Amplia variedad en perfumes nacionales e importados. Atiende todas las mutuales. Tarjetas de crédito y débito. Farmacia Giachino. Kennedy 675, Barrio Palermo. Teléfono 453818. Transporte 13 de noviembre. Siempre pensando en usted. Ahora con nuevo recorrido. Arrecifes, Pergamino, Salto. Además, para que todo llegue en tiempo y forma, Esmerado Servicio de Encomiendas. Precios accesibles. Transporte 13 de noviembre. Infórmate en Terminal Local. Calle Ramón Lorenzo y Avenida Doctor Carlos Merlacino. Transporte 13 de noviembre. En Forrajería El Rey del Bosque continuamos ampliando nuestro sector de camping, caza y pesca. Te ofrecemos más de 400 cañas en exposición, riles frontales y rotativos, gran variedad en boyas, plomadas y señuelos. Ya incorporamos también en línea completa de conservadoras y cajas de pesca, carpas canadienses e iglú, colchones inflables y bolsas de dormir. Y como siempre, exposición completa de aires comprimidos a resortes, nitropistón y a gas. Marcas líderes y los mejores precios del mercado. Pasate por El Rey del Bosque. Encontrarás todo lo que buscas para una temporada ideal al aire libre. Ah, y nos olvidábamos. Ahora también amplia variedad en reposeras, sillas y sillones de camping. El Rey del Bosque. Te lo dijimos. Un lugar distinto con una atención distinta. Italia 698. Teléfono 455522. Quinta para eventos Sueños Dorados. Sueño dorado del sol. El mejor lugar para realizar tu fiesta soñada. Amplia comodidad, ambiente climatizado, estacionamiento privado, casamientos al aire libre. Quinta para eventos Sueños Dorados, tu mejor elección. Dos salones acondicionados para que tu celebración no deje de realizarse. Continúan las grandes promociones. No dejes de consultarlas con Miriam al 1546-0947. We'll be right back.
Impresionante. Los locutores están festejando su día en el Club Obra Sanitaria. Y no me invitaron. A mí tampoco, no te hagas problema, a mí tampoco. Y eso que estuve hoy a la mañana acá, pero sin embargo no... Tienen problemas raciales, eso es lo que pasa. Ese es el problema, vos sos muy blanco. Los señores se olvidaron de nosotros, los locutores. Otra cosa, tenemos que hacer mención porque una de las locutoras más longevas, más exitosas, de mayor apego a la profesión, es Mirta Marciali, que está en este momento, Mirta, justamente también en el Club Obra Sanitaria. Lo digo. Para ella, un gran saludo, y para todos los demás, pese a que no nos invitaron. Claro. Igualmente, que pasen en su día un día recontra feliz. Y lo van a ver seguramente en las repeticiones, porque sale repetido el programa, ¿no es cierto? Lo volvés a poner al aire acá. Y para todos aquellos que no entienden el programa, lo repetimos. Lo repiten para que y lo subtitulan. Escúcheme, mire lo que dicen. Y lo subtitulan, inclusive, ¿no? Claro. Y el gallego me decía... ¿Podemos transmitir desde acá? Dale, entonces ahora estamos saliendo prácticamente ahí nomás. Abajo de la otra cámara está nuestra cámara, sí. Y se escucha todo lo que pasa. Porque ¿y a dónde estamos saliendo? ¿Eh? Estamos saliendo por Facebook, nos están escuchando en Neuquén. Oh. Nos están viendo en Villa Bosch, por todos lados, en todos los barrios. En Villa Bosch, en Italia, nos está viendo desde Roma. No, en Roma. Nuestro querido Monseñor Karcher, el secretario papal. No, también. Que también está conectado a través de Facebook, así que somos internacionales. Che, no sé qué hacer, ¿sigo comiendo? Sí, puedes seguir comiendo tranquilo. Nos están viendo también, ahí llega otro saludito, me avisa el gallego, que es de dónde, de Bahía Blanca, de Bahía Blanca también nos está viendo. San Antonio de Areco, ahí tenemos varios amigos, bueno, también nos están viendo, San Antonio de Areco. ¿Cómo me grita, gallego? Neuquén, María Junge está en Neuquén viéndonos también ahí, María Junge. Así que, bueno, montón de gente que está a través de Facebook también conectados viendo el programa en vivo. Qué va. Una cosa de loco. Lo único que no ven la imagen de la jazz band que recién estaba tocando en el casino. Entonces no, saca. No la están viendo la jazz band, pero la escuchan que tocaban en el casino. ¿En el casino de dónde estaban? De. No. En el casino. De Melincué. Melincué. Ahí la gente de Facebook lo escuchó clarito al gallego al grito. Está perfecto. Bueno, y la verdad vos me preguntabas qué estaba haciendo. Los otros días estaba al aire en Radio 10. Termina el programa de Pablo Mesina a la tarde de la 10, donde participo. Y viene Claudito María Domínguez. Todo es amor, todo está bien, todo es paz. Qué lindo, Maurito. ¿De dónde venís vos, Maurito? Y yo soy de San Antonio de Areco. Y, qué linda la zona. Sí, yo conozco a Recife. Para Recife yo soy muy amigo de un grande de Arrecife, que no sos vos, es otro. Un grande de Arrecife, que me invita siempre a su programa, le digo, el abogado Juan Manuel Maqueira. Ay, no te puedo creer, yo Juan Manuel lo conozco cuando yo era pibe, iba a dormir a la casa de él, íbamos, no sabés qué lindo, todo ese amor, todo está bien. Y me sorprendió. Yo le hablé de alguien de acá de Arrecife para decir, ya que conoce la zona, que venía a Arrecife, sí, y qué sé yo. Por decir algo. Lo nombra Juan Manuel Maqueira y resulta que. ¿Fuiste abogado? Sí, ¿de él? Cuando era chiquito. Ya cuando chiquito. Dirigió Dol. Él dirigió Dol a 19 años. O sea, ¿condujo años. Orol o dirigió desde atrás a Dol? No, él condujo Orol. Odol. Odol pregunta. Y él ganó el Odol pregunta y después me dice, lo terminó conduciendo él. O sea, claro. Cacho Fontana dejó de estar en el Odol pregunta. Uh-huh. Y Claudio María Domínguez terminó haciendo los queridos. Tal cual, así fue. Qué bárbaro. ¿Y venía a Recife siempre? Y casi siempre, porque tenía familiares acá, y porque estaba yo, y porque había gente, incluso familiares míos que visitaba, el abuelo, todos conocidos. Había una conexión. Qué bárbaro, qué bueno. Pero mira vos de dónde terminó. Ahora, tenía, como te dije antes, dos caminos. Uh-huh. Porque era... El Cacho Fontana se agarraba a la derecha. Uh-huh. Y si agarraba a la izquierda era mi abuela. Uh-huh. Este agarró a la izquierda. ¿Por qué te digo? Porque uh-huh. sigue siendo el buen tipo que era. Es buen tipo, es buena persona. Pero ¿qué ocurrió? En ese momento tenía 6 lugares para actuar donde ganaba muchísimo dinero. Uh-huh. Y en el otro, en el de la izquierda, que no tenía más que poner plata porque... Vendía, le entregaba cosas a los pobres,
vestimenta. O sea, terminó siendo un intermediario de beneficencia en vez de beneficiarse él. Tal cual. Me parece una lección de vida maravillosa. Me hace acordar a la respuesta de Ricardo Darín en el programa de Animales Sueltos, en el programa de Fantino, cuando le dice, ¿alguna vez te ofrecieron laburar en Hollywood? Ricardo, sí, me ofrecieron laburar en Hollywood. De hecho, querían que fuera en una película que después se hizo con Denzel Washington y todo, que llamaba algo así, Hombre en Llamas, creo que era algo así. Y se me ofrecieron ser narcotraficante colombiano. Y dice Ricardo, yo dije que no. Dice, ¿le dijiste que no? Dice Fantino, le dije, pará. ¿Le dijiste que no a Hollywood? Sí, le dije que no, pero era mucha plata, dice. Sí, era mucha plata, pero no. ¿Pero para qué quiero plata yo? Le dice Ricardo, ¿para qué quiero plata? Pero Ricardo, para vivir mejor yo me baño dos veces por día, ducha caliente. Genial la respuesta. Lo dejó regulando. Lo pueden ver en YouTube. Lo deja regulando a Fantino y termina diciendo, me sorprende. Y bueno, pero es así. O sea, ¿para qué tanto? Claro. ¿Qué más querés? ¿Cuánto ¿qué querés menos hacer? Robo habría si opinara a todo el mundo? Bueno, pero ¿para qué querés tanto? O sea, a ver, está buenísimo. Los futbolistas ganan fortuna. Mucha gente gana muchísimo dinero. Y está bueno tener mucho dinero en función de poder disfrutar el dinero. Por supuesto. Pero ya está, después llega un momento, ¿qué haces? Nada. O sea, no te alcanza el tiempo. Tengo una casa acá, otra casa allá, otra casa. Bueno, las tenés para alquilarlas, para. No, son para mí. ¿Y cómo hace para vivir en tres casas? No podés estar en todos los lados al mismo tiempo. Así que no tiene mucho sentido. Es lo que se llama la ambición. Claro. La ambición no la podés combatir. Pero la ambición está buena, ser ambicionar algo y que eso te permita vivir y llegar a un buen fin. Está bárbaro. Enfermiza. Pero desmedida, enfermiza, no tiene sentido. Por supuesto. No tiene sentido. Es como. Che, ¿y la abuela dónde la dejaste? Y ahora, me dijo que antes del final del programa viene. Me dijo, me prometió. Ará. No le queda mucho tiempo, ¿no? Nos vamos, haceme un jazz, vamos un corte chiquitito y quiero que aparezca la abuela, por favor. Che, la que me hace reír tanto. Buenísimo. Mamá Dora, la abuela imitadora, en instantes con ustedes. Mamá Dora se llama. Claro, la abuela imitadora. La conocen más por mamadora que... We'll be right back.
abuela, mamá Dora, tanto tiempo querida. Juancito, qué lindo estar acá, Juancito. ¿Sí? ¿Te gusta en serio? Me encanta venir al programa. Después la gente me lo comenta, todo. Me dice, abuela, la escuché, qué lindo lo que hizo con Juan. ¿Sabe que el programa de Juan nos encanta? Es maravilloso. ¿Qué? No, en serio, la verdad que la paso bien cuando vengo acá, Juancito. No tengo el muñequito, no traje nada, no, Juan. Tengo acá a ver. Ah, tengo acá, si querés, después te muestro la puntita. Me lo mandó Natacha Hay, tengo acá el que usaba con la torre. Así que le puedo. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo estamos? ¿Todos bien? Bueno, abuela, ¿cómo ha pasado todo este tiempo? Bien, la verdad que bien. Trabajando por todos lados, casamiento, cumpleaños, bar mitzvá. Ahora me voy a trabajar a la fiesta de los locutores que están acá nomás haciendo la fiesta. Pero no lo invitaron. Me voy a hacer el show y paso la gorra después. Ah, eso sí. Está bien, o la bolsa por lo menos, paso la bolsa. ¿Para qué? Claro, para que tienen uno que sea algo, que tienen algo, ¿viste? Qué bárbaro. No, vos sabés que ahora estoy haciendo muchas changas en el interior, me llaman así. Me llaman el otro día de Córdoba, dice, venga abuela que le queremos hacer una joda a la Mole Moli. ¿Qué de más? Me fui para Córdoba, ¿qué de más? ¡Qué cola que es da! Claro, o doña Jodita, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, mamá? ¿Cómo anda tanto a tiempo? Claro, y voy y hago así, me hago changuitas, viste, así en el interior con las voces. A veces me llaman para putearme directamente. Sí, me dicen, abuela, haga un poquito de caballo. Yo les quiero decir a los argentinos, la puta, al toque, enseguida me saludan, ¿vos sabés? Me putean al toque, o sea, me hacen hacer imitaciones para hacer catarsis. ¿Me entendés? Y ahí nomás me dan duro con de todo, me pegan. Los otros días me llaman, me dicen, abuela, no nos quiere dar ninguna declaración este Messi. Usted no nos sale haciendo como Messi. Bueno, la verdad que estoy feliz, ¿no es cierto? Porque me pude casar con mi novia desde que yo era chiquito. Y bueno, estamos acá en Rosario. Hice toda la cosa así y hago sonar las alarmas. No, le suena la alarma al auto. No, y bueno, y si no me dicen, y lo invitaron a Riquelme, no tiene nada que ver, Riquelme, ¿viste? Riquelme está feliz, Riquelme está contento. Carlito Tevez, ¿viste? Estoy en China, hola, soy Carlito Tevez, estoy en China y todavía no puedo volver a la Argentina porque no terminé con toda la plata. pero parece que vuelve, ¿viste? Va a estar de nuevo en Boca, parece, ya parece que ¿Así? El hombre que donó que se sacó todo el calor y donó el frío. Donó frío. Parece que ya estuvieron hablando de nuevo todo para que vuelva a Boca. Y así me hago changa con esto, ¿viste? Voy a las radios, a los casamientos, a los cumpleaños, a todos lados voy haciendo. A veces me dice la abuela, cuéntese un cuentito. Yo no soy de contar cuentitos, ¿viste? Me decía recién. Claro, yo por lo general hago humor con las cosas que pasan en el momento. Pero bueno, el otro día me llamaron a una fiesta que eran todos sacerdotes. ¿Viste? Y estaba el padre Farinello, qué lindo los chicos, qué lindo, qué emoción, ¿no es cierto? Y entonces conté esa la historia de las tres monjitas que iban en el avión. Y una le dice a la otra, vos sabés que cuando yo estaba en el noviciado, en el fondo, estaban las tres, viste, sentadas en el avión, la del medio, viste, en la parte del medio. Entonces decía una, dice, vos sabés que cuando yo iba al noviciado, ahí en la casa del retiro que teníamos, en el fondo, había una planta de bananas enorme. Y daba unas bananas así de grande, dice. La otra dice, ah, no, la casa donde estaba yo, en el noviciado, había una planta de pomelo que daba unos pomelos inmensos, así de grande. Y la otra monjita que iba al lado, que era un poco sorda, dice, chicas, la verdad yo no sé de qué van hablando porque no escucho, pero por las señas que hace, ustedes están hablando del padre Humberto. Terrible, terrible, terrible. No, y si no conté el otro, ese que estaban las hermanitas, ¿viste? Y la mandan a una que se volvía, entonces la mandan a recorrer kilómetros y kilómetros con un cura, y se van ahí. Resulta que se les queda el auto, ¿viste? Y se meten en una cabaña a pasar la noche, una cabaña que había en la mitad de camino, ahí, ¿viste? Son lugares que están así justamente para la gente que se queda en la mitad de camino.
Y entonces, bueno, estaba el curita y la monja en un momento le dice: ¡Ay, padre! ¿Está despierto? Sí, querida. Usted sabe, padre, que el padre durmiendo en el suelo, ella en la cama, ¿viste? No doy más del frío, no puedo más del frío. No se preocupe. Agarró, se levantó, le agarró una frazada que había, le puso una frazada. Como a los 20 minutos: ¡Padre, tengo frío! ¡Todavía tengo frío! ¡Tengo frío! Bueno, está bien. Agarró, se levantó y le puso otra frazada. Allá como a la media hora: ¡Ay, padre, está durmiendo! No, no puedo dormir, no sé qué me pasa. Dice, ¿viste? Medio... Y ella dice: ¡Ay, padre, pero no sé por qué no se puede dormir! Si me hablas todo el tiempo, ¿qué querés? Que me duerma, si no me deja dormir. Cada vez que me voy a dormir me termina llamando. Dice: pero es que tengo mucho frío, padre, no me pondría otra frazada. Dice: ¿por qué no jugamos? Dice, como que estamos casados, ¿querés? Total, ¿quién se va a enterar? Estamos acá en la mitad de la nada, ¿quién se va a dar cuenta? Estamos los dos, puede quedar en secreto todo lo que pasa acá. Y sí, padre, si usted quiere. ¿Vamos a hacer de cuenta que estamos casados? Sí. Y entonces el padre, que hasta ese momento había sido un tierno, su voz cascarrabias, y dijo: ¡Levántate y ponete abrazada a vos, pedazo de co-! Claro, claro, como si estuvieran casados, igual. Claro, y bueno. Es como la chica esa que estaba, viste, en la habitación, había dejado entrar al novio, viste. Y el padre en un momento agarra y le golpea la puerta, ¿viste? Escuchaba ruido. Y dice: ¡Nena! ¿Estás en el cuarto? ¡No! ¡Voy por el segundo, pero...! Y bueno... ¿Qué va a hacer? Son pavaditas que suman. Pero yo no cuento chistes en las fiestas. Los cumpleaños por lo general no cuento chistes. Esperate, porque si no me mato. Dale, haz lo que tenés que hacer, porque ya se termina. No, 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 tenés que seguir. No, no, contando cuentos. Hablamos con el gallego. Hablamos de lo que vos quieras. ¿Auspician este programa? ¿Quién? ¿Quién? A ver. ¿Quién auspicia el programa? ¿Quién puede ser? No me diga. No me diga que lo hace. Bula Turismo. Ah, yo quiero. De Diana Alicia Houston. Qué grande, Dianita. Bueno, ¿cuándo ahora el viaje, en su Diana? Nueva dirección de la avenida Roque Sespeña 90. Genial. Escuchá. A ver. Tiene. Bueno, ya julio terminó, ¿no? Sí. Pero hay mini ¿cómo turismo, julio terminó? Si recién Parque arranca, de la julio. Costa. Parque de la Costa, Temaiken y teatros varios. No terminó julio, arrancó julio. Arrancó, por eso, pero junio dije yo. No me... Ah, julio, tenés razón. No, vos dijiste julio. Super julio escapaditas recién... promocionales en vacaciones. A Merlo el día 27 de julio. Qué lindo. Qué lindo, sí. Merlo. ¿Sabés dónde está Merlo? En San Luis. Bien, muy ¿en bien. ¿En dónde está Rodríguez Sá? Está en San Luis. Merlo, San Luis, con el Adolfo Rodríguez Sá. Y ahí lo tenés. Bueno, a San Rafael, 3 días, 2 noches. Media pensión, qué barato, 3.290 pesos, la verdad, impresionante. Un regalo. Che, mini turismo, como te dije, hay teatros varios por 4.50, Temaiken 3.80, bárbaro. Y en agosto hay Merlo, Temaiken, Río Hondo, Hotel Ciudad del Sol, Hotel Panamericano, 9 días, 7 noches. Y el turismo carretera en Termas de Río Hondo, 6 días, 4 noches, 3.590 pesos. Bien. ¿Cuándo es lo de las termas? ¿Turismo carretera? Sí. El 24 de agosto. Está bueno, ¿eh? Bueno. Para ir... Pero hay el 27 de julio la primera salida a San Rafael y Merlo, así que... Y, ¿pero qué...? Es re barato, 3.290, media pensión. No, a mí ya está, anotame. Entonces, ¿auspician este programa? Eso. ¿Qué te pasa? Bula Turismo. No tenés memoria, no retenés. No, no, no. Anda mal de los riñones, vos que no retenés nada. Ando mal de los riñones, no retengo nada ya. Decí que traje la pelela. No, pará, vamos a hacerlo a ver cómo sería. A ver la voz de locutor. De hoy que nieto. Es tu día, felicidad en el día del locutor. Gracias, pero yo hace años que no laburo ya. Bueno, pero a ver cómo lo harías. Con carne en la boca es más complicado. Me hizo acordar a un chiste, pero no lo puedo contar. No. ¿Lo conocés, vos, gallego? Que la señora le dice al marido, le dice, está haciendo un crucigrama. Le dice... Decime. Bueno, no, esa no lo hago, no lo hago, no lo hago. No, el de crucigrama no lo hago. La otra esposa, no sé si decirlo, le dice al marido, decime un trabalengua. Trabalengua, mi, mi,
Dale, dice, esa no es un trabajo. Bueno, sin decir nada, ¿no es cierto? Y con voz de locutor así sería. Bula Turismo. Bula Turismo cambió su domicilio. Ahora queda en... ¿Dónde? ¿Dónde está? Roque Sáenz, Peña 90. Ahí acá está. Arriba. Ahí hay que leer. Pero estos anteojos no son los de ver de cerca, son los de ver al gallego, de ver de lejos. Pleno centro. Ya, mirá vos. Peña, ah, Roque Sáenz. Roque Sáenz, Peña 90. Bien. No se pierda los mejores viajes a los precios más convenientes. Muy bien. Ya está. Bula Turismo. Ahí está. ¿Qué te parece, Tomás? Estamos como queremos. Tenés... Sí, vos sabés que tengo un amigo que es tartamudo, ¿vos viste? Ajá. Y le decimos verdura. Verdura. Porque, ¿verdura? Porque solo sirve para tarta. Es como ese tartamudo que fue a conseguir trabajo. Le querían dar trabajo, viste, era una atención al cliente. Entonces, claro, imagínate, tartamudo atendiendo a la clientela. Le dice, no, disculpe, no, pero no le podemos. Usted tiene un currículum maravilloso, pero no podemos darle trabajo. Pero, ¿por qué no me puede dar trabajo? Si soy excelente vendiendo al público. Dice, no, pero usted es tartamudo y eso no nos sirve a nosotros. Dice el tartamudo, no, pero con aspirina, tenía todo, viste, se ponía nervioso. Y viste que cuando te ponía nervioso te empezaba a temblequear todo, viste, y se le cerraba el ojo, guiñaba el ojo, viste, se ponía como, no, con aspirina lo soluciono, dice, viste. Bueno, demuéstremelo, vaya, cómprese una aspirina y después vuelve. Y el tipo se fue a la farmacia. Y cuando vuelve, vuelve con los bolsillos llenos de preservativo. Y se había tomado la aspirina y dice, acá estoy, ya lo ve sin problema. El dueño de la empresa dice, impresionante cómo habla, pero degenerado no vamos a contratar. ¿Cómo degenerado? Y sí, mire cómo tiene los bolsillos llenos de preservativo. Vaya usted, guiñando un ojo y tartamudeando, pida aspirina en una farmacia a ver qué le venden guiñando un ojo. Y bueno, ¿qué va a ser, vio? Muy rica la comida, Juanma. Te felicito, porque esta vez el chef fue él. Él hizo todo. ¿Usted sabe algo de sillones? ¡Puf! ¡Puf! ¿Y de turismo carretera? Desde 2000 era el chiste de turismo carretera. Qué muy bárbaro. Bueno, muy bueno. Che, ¿todo bien? Che, ¿te gustó la comida, parece? Y usted, no sé si es que con esto de la jubilación, viste, cada vez gano menos. Y el tema de los remedios, cada vez me sale más caro. Me sacaron, antes tenía 7 remedios me habían dado, porque yo tengo crónica, viste. ¿Qué es crónica? Y antes tenía clarín, pero ahora tengo crónica, ¿no? Digo, no, las enfermedades crónicas te dan, ¿cómo se dice? Te dan los remedios, ¿viste? Sí. Y antes me daban 7 remedios. Con Cristina, gracias. Paren un poco con los bombos, paren con los bombos, que después hay que pagar asignación por hijo. No. Me daban todos los remedios. Y ahora me sacaron todos, me dan 2 nada más. Y además tuve que ir a demostrar que estoy hecha pelota. Tuve que ir ahí a PAMI y demostrar que realmente tuve que llevar la historia clínica de los... Pero sí, que estoy hecha pelota, ¿qué quieren que haga? Estoy vieja, no entiendo. El otro día también a una muchacha ahí, que pobre, hace rato que perdió al marido y está en silla de ruedas, le pedían que fuera y que justificara que era inválida. ¿Cómo? ¿Qué quieres que haga? ¿Me está jodiendo? Estoy sentada en una silla. La verdad que está todo bien, ¿eh? Está todo bien. Así, la otra, como le decían, la yegua, qué sé yo, de la bardía, avanzó, pero por lo menos no hacía estas incoherencias, qué sé yo, ¿no? ¿Cuál incoherencia? ¿Qué sé yo? Esto, de que ¿cómo vas a decirle a un discapacitado? Venga y demuestre que es ciego. No llego, señora, no llego. Claro, no, viste, son complicados, ¿eh? Son complicados. Habrá, hay chanchullo, igual que en todos lados. Habrá cosas, porque el problema es que el hombre es corrupto, ¿entendés? No es solamente la el mujer, argentino. La mujer también. El hombre y la mujer somos corruptos, no hay vuelta. Porque si a vos, ahora salí a la calle, te para la policía, sí. Te pasa como a esa chica que le quisieron hacer el control de alcoholemia.
¿Viste? La paró el policía saliendo de una fiesta y dijo, esta está re borracha. Le dice, sople la pipeta. Dice, policía, discúlpeme, pero eso no es la pipeta. Ah, pensé que estaba más borracha. Dice, no, claro, ¿me entendés? O sea, organicémonos. Hay cosas y cosas. Más vale, somos medios corruptos. Te decía, si te para la policía y te tomaste un vaso de sidra, ¿me entendés? Y sabes que va a salir positivo por ahí, le decís, tómate un Diego, dale, y se te querés arreglar. Y después tenés problemas. Es por eso, porque somos así, tendemos a querer tapar el sol con el dedo, ¿me entendés? Pero no digo que esté bien la corrupción, está mal la corrupción, pero todos tenemos algunas cosas, ¿sí? No sé, y todos tenemos abajo también, de la alfombra. Vos sos corrupta. Y yo, por ejemplo... A tu edad, ¿se puede ser corrupto? Si te da el cuero, sí. Por ejemplo, a mí venís y me ofreces hoy. Viene el gallego y me dice, abuela, le doy $100,000 por hacer el amor conmigo. Me dice el gallego hoy. Ay, ay, gallego, qué lío. Y yo le digo, $100,000, pero ¿para qué quiero tanta plata? No, arreglemos con 10 pesos. No, pero qué sé yo, en serio. Hay cosas y cosas, Juanma. Yo creo que la vida está perdida porque los jóvenes se han criado así, pensando que todo es cuestión de cambiar un dinerillo, algo así, ya está todo arreglado. Y no tendría que ser así. Tendríamos que ser un poco más centrados. Hay gente que no la está pasando bien. Hay que ser como Claudio María Domínguez, ¿viste? Entre elegir ser el Tinelli de aquella época, o el Cacho Fontana de aquella época, y ayudar a los más pobres, Y a mí me parece que si todos tenemos esa convicción en la cabeza, plata hace falta, sí. Que no te falten los remedios, que no te falten nada, que claro, si te querés hacer un viaje te lo puedas hacer, que si vos tenés ganas de salir, puedas salir, la gente que se quiere ir a pescar se puede ir a pescar, el que se quiere quedar en la casa, el que quiere tener un autito, todo bien, que todos puedan todo, pero ¿para qué tanta plata? Me están escuchando los chacareros, no se enojen, señores chacareros. Está bien que tengan, que se compre la máquina nueva, que tengan camioneta, no está mal. Pero como también dijo el jardinero, vamos a reírnos mientras podamos. Y está bien. Riámonos mientras podamos, claro. Che, muy bueno. Además estoy comiendo carne. ¿Saben cuánto hace que no como carne? Me imagino. No, porque ahora ahora porque me empernaron. Porque me pusieron el perno, porque si no... Se me jala en cabra entera, ¿entendés? Entonces no voy a... Los trago y listo, porque antes me gastaba fortuna en el pegamento, ¿me entendés? No, claro. ¿Qué usabas? El coso ese, el colega. El colega. El que usa el colega. No sé. Bueno, la verdad que estoy contenta, Juanma, de haber venido. Se me acabó la bebida, si no seguía hablando. Bueno. Ahora ya descubrimos que tengo que hacer gallego para estar bien a full, ¿eh? Clavarme un... Sí, y después que suene la alarma del auto. La gag de este programa sí que no sale al aire, pero se escucha la alarma del auto. Mira. Increíble. Váyase. Ay, sí, se va la alarma. Ese es un chiste para nosotros solos, porque a nosotros solos nos cuadra. La verdad, ¿sabes lo que hay que hacer? La próxima vez bajemos el perro del auto. Te hace sonar la alarma, ¿no? O corramos la mosca. O corramos la... Debe haber una mosca dentro. No sé, la cosa es que el auto sonó todo el tiempo. Ahora salimos y le habían hecho un agujero con una barreta, más o menos. Bueno. Gracias por invitarme, Juanma. Gracias, Gallego. Gracias a toda la gente que está del otro lado. Si quieren contratarme para cualquier fiesta, casamiento, cumpleaños, bar mitzvah, www.mauroelimitador.com.ar. Lo contratan a mi nieto, me lleva, vamos para todos lados. Bien. Che, gracias por venir. Por favor, Juancito. Linda noche. ¿Nos vamos, Gallego? ¿Con un yazo así nomás? Ah, nos vamos. Mirá vos. Nos vamos entonces para el próximo... Hasta el próximo día, lunes... 21 horas aquí, Cenando con Maqueira, le como lo que dejó. Tomate las...